quien habla de rey. Sin la vida todo es solo llorar, solo sufrir. Creer en la felicidad solo es un sueño loco, imposible real. Más pude en la vida, pues ella siempre ha sido perseguida, perseguida por el mar. Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón, yo confío que esta ha sido una prueba. Corazón, de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes. Corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos con que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos corazón, corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón, yo confío que esta ha sido una prueba. Corazón, una de las tantas pruebas que nos suele mandar a Dios. Corazón, corazón, ya basta. Hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos, corazón, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad. Maestrísima. Ay, lo mismo Ceci, digo. Ceci, linda. Uno tiene que venir a saludarte. Pasa a la sala, Ceci. Venir a saludarla a usted y recibirla con todo el respeto y el cariño que se merece por engalanar de verdad este set de Una y Mil Voces. Bueno, yo te voy a repetir algo que dije en un programa anterior que estuve aquí. Yo estoy realmente cautivada, fascinada con tu humildad, Bartola, porque así como me dices maestra, yo digo lo mismo, tú también eres una maestra. Y estoy feliz, feliz de estar en tu programa, que seas tú la conductora, me encanta, me hace muy feliz de verdad. Gracias, Ceci. Yo lo único que te puedo decir, y no nos sobra humildad, porque la humildad de verdad a veces nos hace más grande, así es decirte que para mí, en toda esta trayectoria, cuando yo empecé en danzas y canciones y éramos muy niñas, porque ahora somos jóvenes, ahí nada éramos más, muy niñas. Nada muy más. Niñas, la verdad. Un poquito nada de años acumulados y punto. Nada más. Punto.
la grandeza tuya, ¿cómo has ido madurando en el tiempo, Ceci, para ser hoy día la mejor intérprete de nuestra música? No, Lorenzo no, hizo un gran valse, pero tú hoy día hiciste una gran interpretación. Ay, qué amorosa, qué amorosa. No, doctora. No, no. De verdad que no es un adular al artista, sino es una admiración y es un respeto por el trabajo y el profesionalismo que tienes. Muchas gracias. Ahora que hablabas de los años y todo, el otro día rebuscaba mis fotos y encuentro una foto que estamos nosotras con el susodicho, estamos... No, con el... Que ya, Pero éramos unas criaturas, qué abusivo este hombre. De verdad que éramos una criatura, Ceci, claro. De verdad, muy jovencita. Yo sentada en el respaldar del mueble y tú cantando ahí. Imagínate que estos tiempos tan preciosos donde yo encuentro esa misma calidez de esas danzas y canciones de ese claro. tiempo, donde ustedes animaban y presentaban, pero eran tan lindas, nos daban tanta confianza. Bueno, sí, sí. Además, era una generación maravillosa. Había de todo. Había solistas, había dúos, tríos, cuartetos. Dios mío, había de todo. Había de todo. Pero nosotros estamos tratando, Ceci, ahora las grandes, o sea, las mayores, no las grandes, porque las grandes de Jesús Vázquez. Nosotros somos la muchachona. De verdad, rescatar este sentimiento criollo. Y hoy día quiero... Sé que no quiero irme sin que la gente sepa toda dónde te vas a presentar este 16 de julio. Bueno, el 16 de julio, el 16 de, sábado 16 de julio, voy a estar en Esencia de la Molina con un espectáculo que le hemos puesto peruanísima. Es un espectáculo que tiene, mira, con campeones de marinera, con chicos que hacen danza... negra, contemporánea, muy lindo, es muy, muy completo, es un espectáculo que la gente va a salir muy contenta. 16 de julio, Esencia de la Molina, entradas en Teleticket de WOM y Metro, me dice. Ajá. No se lo pueden perder, yo voy a estar sentada en primera fila. Sí, Ceci, por favor. Quiero que escuches a este chiquito, porque estamos sacando así jovencitos que de repente aquí están creciendo más. Alfredo Carrión, que nos trae un tema que cantaba... de Mario Cabañaro y cantaba Jesús Vázquez, Osito de Felpa. Escúchalo.